Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed. Bienvenidos todos. Yo soy la doctora Telma Velázquez, soy hematoncóloga pediatra y profesora del curso en línea de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Universidad Francisco Marroquín. Estamos aquí en un proyecto que ha sido auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, My Child Matters, UNOP, que es el hospital donde trabajo, y Ayubi. Y el día de hoy estamos aquí para hablar de la conferencia sobre retinoblastomas y linfomas. ¿Son hereditarios o son esporádicos? Y para resolver esta pregunta está con nosotros el doctor Roy Enrique Rosado y la doctora Verónica Girón. Empezaremos hablando de linfomas y el doctor Roy Enrique Rosado nos ayudará con esto. Él es hematoncólogo pediatra de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Él fue formado en medicina y pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego hizo su fellowship en hematoncología pediátrica en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es el especialista en linfomas no Hodgkin y además en neuroblastoma y tumores raros de la edad pediátrica. Entonces, adelante, doctor Rosado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Como mencionó Telma, vamos a hablar hoy un poquito sobre linfomas en pediatría. Soy Roy Rosado, hematoncólogo pediatra de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Y vamos a repasar a grandes rasgos qué son los linfomas. El linfoma es una proliferación maligna de células de origen linfoide. Y como sabemos, el sistema linfático pues comprende varias partes del cuerpo, entre los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea, y entonces el linfoma puede originar en cualquier parte de este cuerpo. Aunque hay lugares que son más frecuentes, realmente pueden originar en cualquier parte de estos lugares mencionados. Los linfomas son la tercera causa de cáncer pediátrico, por detrás de las leucemias agudas y los tumores del sistema nervioso central. Se divide en dos grandes grupos. Vamos a dividir la plática en dos grandes grupos porque vamos a hablar un poquito de los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Y empezando con los linfomas de Hodgkin, sabemos que es un linfoma que se da en una incidencia bimodal. Eso quiere decir que
los primeros casos, generalmente la incidencia es entre los 15 y 35 años y luego en mayores de 50 años. Sabemos que la incidencia es mayor en mujeres, especialmente cuando son menores de 20 años. Y aunque esto es lo que está descrito, sabemos que en países en vías de desarrollo hay un poquito más de casos en una edad un poquito más temprana. Esto se puede dar generalmente relacionado con algunas situaciones, por ejemplo, el nivel socioeconómico relacionado a virus del Epstein-Barr y el estado inmunológico de los pacientes de estas regiones. Los linfomas de Hodgkin se van a dividir o subdividir en dos grandes grupos, en dos tipos, que son los linfomas de Hodgkin clásicos, donde podemos incluir los de celularidad mixta, esclerosis nodular, depresión linfocitaria y ricos en linfocitos, y el otro subtipo de linfoma de Hodgkin, que es el nodular de predominio linfocitario. Aproximadamente 20% de los pacientes van a presentar los famosos síntomas B. Los síntomas B son los tres síntomas que generalmente presentan estos pacientes de linfoma de Hodgkin, que va a ser pérdida de peso, y es una pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses, sin ninguna explicación que nos, sin ninguna otra explicación que nos haga pensar que esa es la razón que se está perdiendo peso el paciente. El paciente generalmente también va a presentar fiebre, más de 38 grados por más de 3 días. Y además sudoraciones nocturnas. Generalmente son sudoraciones intensas que ameritan incluso a veces cambiar la ropa del paciente y que pues no es normal y que preocupa muchas veces a los papás. Generalmente, aparte de los síntomas B que van a presentar a los pacientes, vamos a encontrar que hay aumento de algún ganglio o alguna adenopatía. Estos generalmente son sin dolor. El más frecuente es en cervicales. En este podemos ver el resumen de los ganglios de la región más frecuentes, ¿verdad? Los submandibulares, los cervicales, tanto superficiales como profundos. Pero también sabemos que en algunos casos pueden estar afectados los ganglios supraclaviculares, axilares e incluso en algunos casos inguinales. El otro lugar frecuente donde podemos encontrar el linfoma de Hodgkin es en mediastino, en el timo. El 20% de los pacientes pueden presentar como un bulky mediastinal. Esto es aumento, como podemos ver en la imagen, del diámetro del mediastino, que es más de un tercio del diámetro total del tórax. Y esto generalmente es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Cuando los pacientes presentan con bulky o masa mediastinal, pueden presentar a veces con tos no productiva o incluso síndrome de vena cava superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico cuando sospechamos un paciente que tiene estas características de la fiebre, de pérdida de peso, sin ninguna explicación, que ya no le encontramos explicación y aparte pues tiene un ganglio o una adenopatía? Pues lo indicado es hacer una biopsia. Importante que no es necesario, si es una masa grande, no es necesario resecar la masa completa. Lo importante es sacar una biopsia, donde esa biopsia pues se envía ya al laboratorio de patología para que le haga tanto el examen morfológico como inmunohistoquímica para determinar qué es un linfoma de Hodgkin y el subtipo de linfoma de Hodgkin. Si vamos a hacer algún procedimiento donde amerita, por ejemplo, sedación o anestesia al paciente, generalmente recomendamos hacer unos rayos X de tórax para descartar que el paciente no tenga masa mediastinal o bulky, como mencionamos. Es importante porque generalmente estos pueden ser anteriores, masas anteriores, mediastino anterior, y al momento de sedar al paciente eso puede ser muy peligroso o tener complicaciones. Es importante hacer otros estudios de imágenes para estadificar al paciente. Hay que hacer imágenes tomografía o resonancia de cuello, tórax y abdomen, y eso nos va a ayudar a determinar la extensión, hasta dónde llegó la enfermedad, qué tan avanzado puede estar la enfermedad. Igual que una hematología, una velocidad de sedimentación, porque sabemos que pueden a veces infiltrar la médula, y cuando hay sospecha de infiltración de médula, pues también hay que hacer unas biopsias óseas para descartar que la médula no esté infiltrada. Cuando ya hicimos nuestros exámenes de diagnóstico, ya eso nos va a ayudar a estadificar al paciente, que como mencionaba, a ver qué tan avanzado está la enfermedad. Sabemos que el linfoma
va a originar en un ganglio o en la región linfática, y esto eventualmente va a ir avanzando. Si nosotros no lo hemos detectado a tiempo, si nosotros dejamos que esto siga avanzando, siga evolucionando, con el tiempo cada vez se va a ir afectando más áreas del cuerpo. Si detectamos a un paciente de un linfoma en un estadio 1, generalmente solo es un área nodal. Ya en un estadio 2 podemos ver que ya son dos regiones linfáticas, y un estadio 3 ya son dos regiones linfáticas, pero hay uno del lado del diafragma superior y del otro del lado inferior del diafragma. Y esto nos dice que la enfermedad ya se va extendiendo. El estadio 4, pues ya es una enfermedad mucho más avanzada, donde ya hay afectación de otros órganos. Así es como estadificamos un linfoma y le damos una clasificación al paciente, ya sea 1, 2, 3, 4, y va a ser 1, 2, 3, 4, A o B, según si el paciente presentaba los síntomas B que ya mencionamos. Ya una vez hechos los estudios y hemos confirmado, tenemos que hablar del tratamiento. El tratamiento en los linfomas es solo quimioterapia. Por eso mencionaba que no es necesario resecar o quitar toda la masa, porque sabemos que lo importante es sacar una biopsia representativa para hacer el diagnóstico y luego proceder con el tratamiento. Si estos hay más lesiones que nos preocupan, generalmente con la quimioterapia van a desaparecer. La quimioterapia es un conjunto, como ya sabemos, de medicamentos, un esquema de medicamentos que usamos, de medicamentos generalmente intensos para tratar estos tipos de cáncer. También algunos pacientes más avanzados del linfoma de Hodgkin ameritan el uso de radioterapia. En algunos estudios se han tratado de evitar el uso de radioterapia porque sabemos que tienen efectos a largo plazo que pueden afectar a la vida o la calidad de vida del paciente. Esta tablita que mencionó, lo que incluyo, es para tener un resumen de cómo tratamos a los pacientes. En esta primera línea, los pacientes de estadio 1 o 2 con una sobrevida entre 91 y 97%. Los pacientes ya más avanzados, estadios 2B o 3, 87-83%, y estadios 4 y de 81 al 90%. Eso quiere decir que mientras más tempranamente sospechemos y logremos hacer diagnóstico del paciente, mejor pronóstico tiene el paciente. Y eso sería lo ideal, siempre detectarlos tempranamente. Vamos a hablar un poquito también de los linfomas no Hodgkin. Son todos los otros linfomas que no entran en linfoma Hodgkin, así que es una gama amplia de linfomas. Y esto representa generalmente el 6 al 8% de todas las neoplasias en pacientes menores de 20 años. La incidencia estimada de estos linfomas es de un caso por cada 100,000, pero la incidencia va a variar según la región geográfica. Por ejemplo, algunos países de África tienen más incidencia de linfomas, por ejemplo, el linfoma de Burkitt. Así que esto va variando según las regiones de donde vivamos. El promedio de edad de los pacientes es de alrededor de los 10 años, y como igual que mencionamos en linfomas de Hodgkin, los pacientes de no Hodgkin también pueden estar relacionados al virus de Epstein-Barr. Esta es la razón por la que creemos que nuestros pacientes de países en desarrollo presentan los linfomas a más temprana edad. Están expuestos más tempranamente a este virus que los predispone o les aumenta el riesgo de presentar estos linfomas. Como mencioné, los linfomas de Hodgkin es una gama amplia de linfomas. Vamos a mencionar cuatro, vamos a repasar los primeros dos que son los más frecuentes, que es el linfoma linfoblástico, el linfoma de Burkitt, también están el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma anaplásica de células grandes. Vamos a hablar del linfoma linfoblástico, que sabemos que son linfocitos o precursores de linfocitos B o T. Es muy similar a una leucemia, pero en este caso pues ya es una masa de algún ganglio o de algún área linfoide, y puede ser tanto de mediastino o puede ser de un ganglio, pero generalmente crecen rápido. Algunos pacientes, debido al crecimiento rápido de estas masas o estos ganglios, pueden presentar síndrome de vena cava o mediastino superior, que viene siendo una emergencia oncológica y deberíamos de referirlo inmediatamente.
El paciente puede presentar fiebre, puede presentar pérdida de peso, algunos pueden presentar incluso malestar general. Debido a que este tumor crece rápido, los pacientes pueden tener lisis tumoral. Debido a la ruptura de estas células neoplásicas, se liberan algunas sustancias que pueden ser tóxicas para el cuerpo. El linfoma de Burkitt es ya de linfocitos B maduros. La importancia de hacer la diferencia porque el tratamiento va a cambiar. El linfoma de Burkitt es también de crecimiento rápido, pero es mucho más rápido que el linfoma de linfoblástico que habíamos mencionado. El sitio más frecuente es abdomen, otros lugares es el anillo de Weil-Dyer y algunos pacientes, incluso como es una masa que crece muy rápido, pueden presentar oclusión intestinal. El diagnóstico generalmente es historia clínica, una buena historia clínica, una buena exploración física, imágenes, como mencionábamos también en el linfoma de Hodgkin, hematología, porque estos pueden también infiltrar la médula ósea, una química, como mencionamos, porque a veces tienen lisis tumoral por crecimiento muy rápido, y la biopsia, para decir inmunohistoquímica o citometría de flujo para confirmar el tipo de linfoma, el subtipo de linfoma y darle un mejor tratamiento al paciente. El aspirado de médula ósea y líquido cefalorraquídeo es muy importante porque, como mencionamos en el linfoma de Hodgkin, en el estadio 4 no solo puede infiltrar la médula ósea, sino también puede infiltrar el líquido cefalorraquídeo. Así que es importante hacer esos estudios. El tratamiento del linfoma de Hodgkin es quimioterapia, sin radioterapia. Ellos generalmente solo requieren quimioterapia. Y los estadios bajos tienen mejor pronóstico, como podemos ver en esta gráfica, en estos datos, que los estadios avanzados. Una vez más, la importancia porque debemos procurar un diagnóstico temprano para que el paciente, el niño, tenga un mejor pronóstico. Así que vemos los linfomas generalmente originan de un área linfoide, un ganglio. Así que es importante cuando nosotros tengamos un paciente con una neuropatía, saber cómo abordarlo y saber qué hacer. Y tenemos que primero sospechar que un ganglio está aumentado. Sabemos que un ganglio de una región epitroclear mayor de 0.5 o región inguinal mayor de 1.5 son aumentados y todos los demás arriba de 1 centímetro los consideramos aumentados de tamaño. Las causas, sabemos que no siempre van a ser neoplasias, primera causa de adenopatías. Hay muchas infecciones virales, infecciones bacterianas, pero lo importante es que tengamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales que puede ser una neoplasia. Este es un resumen, un flujograma de cómo abordarlo. Sabemos que es un paciente que hay que hacer una exploración y una historia completa, ¿verdad? Si hacemos un diagnóstico, tratamos. Si no hacemos un diagnóstico, pues hay que hacer los estudios que hemos mencionado para descartar infección o para descartar que no hay otra masa mediastinal. Y si no, pues tenemos que sospechar de hacer biopsia a los pacientes que presenten algunos datos, ¿verdad? Como mencionamos aquí, paciente que tenga, por ejemplo, un ganglio de un tamaño mayor de 3 centímetros, que sea de consistencia dura, generalmente no duelen cuando son neoplasias, cuando son cáncer, que esté adherido a planos profundos, que esté localizado supraclavicular o que una radiografía, como ya vimos, tenga un ensanchamiento mediastinal. Un paciente que tiene una hematología que está alterado o que presente los síntomas que ya mencionamos. Eso nos hace sospechar que tengamos que biopsiar inmediatamente o tempranamente un ganglio. O cuando el paciente, o más tardar, pues ya llevo 2 semanas, por ejemplo, de que no mejora o aumenta su tamaño, a pesar de darles antibióticos o darles antiinflamatorios, hay que considerar hacer una biopsia para descartar que no sea una neoplasia y, pues, idealmente diagnosticarlo tempranamente, un estadio temprano, para que el paciente, pues, idealmente tenga un mejor pronóstico de su enfermedad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Rosado, por la charla. Y pasamos ahora a la charla de retinoblastoma hereditario o esporádico. Y para esto está con nosotros la doctora Verónica Girón. Ella es hematoncóloga pediatra en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Fue formada en Medicina y Pediatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y como oncóloga pediatra en el programa de la Universidad Francisco Marroquín dentro de la UROP.
Ella es actualmente especialista en tumores del sistema nervioso central y en retinoblastomas de nuestra unidad y está aquí para darnos una charla de retino. Adelante, doctora. Gracias por participar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a hablar un poquito de retinoblastoma y a tratar de enfocarnos un poquito en el diagnóstico temprano. Para empezar, pues el retinoblastoma es un tumor maligno de las células primitivas de la retina sensorial y es el tumor del ojo más común de la niñez. Y tiene una variable de la tasa de crecimiento. Puede proceder de un foco único o pueden haber múltiples tumores en un ojo o en ambos ojos. Y este es solo un esquema para que vean, ¿verdad?, la anatomía del ojo y pues de la capa interna de la retina, de allí es donde van a nacer los tumores en retinoblastoma. En cuanto a la incidencia, aquí tenemos una flechita, estos son incidencia en países en desarrollo de niños de 0 a 14 años, vemos que el retinoblastoma representa solamente el 3% de los tumores. Los retinoblastomas son tumores de niños pequeños y se presentan usualmente en niños menores de 5 años. Pero en países en desarrollo como el nuestro, aquí en Guatemala, pues el retinoblastoma ocupa el tercer lugar de incidencia, representando en nuestra unidad el 8% de los tumores que vemos. No se sabe bien por qué es que hay una incidencia más alta de tumores como retinoblastoma en países en desarrollo. Se ve una incidencia alta en países como el nuestro, en Guatemala, en algunas áreas del sur de México y en algunos países de África se ven incidencias a veces hasta 3 veces más altas que en los países en desarrollo. El retinoblastoma tiene 2 formas de presentaciones clínicas, el hereditario o bilateral o multifocal, que representa más o menos el 40% de los casos. Estos son tumores o pacientes en las que se presenta una mutación germinal del gen RB1, representa más o menos el 75% casos. La mutación es una nueva mutación y en el 25% de los casos es heredado. Eso significa que alguno de los padres tuvo retinoblastoma, fue tratado como tal y se lo heredó al hijo. En los pacientes que tienen una nueva mutación, el paciente va a presentar esta alteración germinal y él va a tener la capacidad de heredársela a sus hijos. Y el tiempo de presentación se presentan muy tempranamente, en promedio alrededor de los 14 a 6 meses. En el tipo no hereditario, usualmente es unilateral o unifocal, aproximadamente en el 60% de los casos. Y en este caso, la mutación de ambos alelos en la célula somática se tiene que presentar después del nacimiento del paciente. El tiempo medio a diagnóstico es de 29 a 30 meses. Entonces, en cuanto a la genética, pues esta es una teoría muy importante que uno estudia cuando está aprendiendo sobre retinoblastoma, la teoría de Knudson. Él tenía la hipótesis del doble hit o 2 golpes. En la primera, pues hay una mutación germinal con la que el paciente ya nace o ya se desarrolla desde incluso intraútero y solo tiene que ocurrir una mutación más para que ambos cromosomas estén alterados y se desarrolle el retinoblastoma. Y es muy frecuente que sea en ambos ojos y que se observe muy tempranamente, incluso niños que nacen ya con retinoblastoma. En el segundo caso, vemos que el paciente, sus 2 cromosomas están sanos y tienen que ocurrir las 2 alteraciones del cromosoma dentro de la misma célula después de la fertilización. Este es el no hereditario y lo que usualmente vemos es que usualmente son unilaterales y en muchos de los casos de un solo tumor en el ojo. Vamos a ir a las manifestaciones clínicas. Estos son usualmente signos tempranos de retinoblastoma. Es importante hacer un examen físico. Muchos los podemos hacer con un oftalmoscopio indirecto, ¿verdad?, que puede tener cualquiera en su clínica. Entonces, esto es solo para que vean, ¿verdad?, un paciente que se está examinando bajo anestesia y tiene pues la leucocoria muy evidente acá. Pero es importante este cuadrito, ¿verdad?, el reflejo rojo,
que observamos incluso al tomar una fotografía. Entonces, lo normal es ver los dos ojitos rojos al tener una fuente de luz. Y de ahí vemos los otros, ¿verdad? Uno que tiene un reflejo rojo, otro que no tiene el reflejo rojo. Este de acá tiene un reflejo rojo y tiene el otro un reflejo blanco. Y este tiene ambos reflejos rojos, pero este ojito está desviado hacia adentro. Estas son otras manifestaciones clínicas, pupila blanca o leucocoria. Este es el signo más frecuente de retinoblastoma. Después le sigue el estrabismo, que lo vemos alrededor en 20% de los pacientes. Es el segundo signo más frecuente. Y después vemos otros como inflamación de párpados, vemos buftalmus u ojo, una enfermedad más avanzada. Y otros signos que podemos observar son eritema conjuntival persistente. No hay usualmente conjuntivitis que no se curen con los tratamientos convencionales. Entonces, cuando tenemos pacientes que pareciera tener una conjuntivitis, pero que no resuelve con los antibióticos tópicos, esto también nos puede hacer sospechar en un retinoblastoma. Y fema y proptosis también son otros signos que podemos ver en los pacientes. Y aquí vamos a ver algunos pacientes que podríamos pensar que tienen todavía una enfermedad intraocular y que no está tan avanzado, que podríamos pensar que estamos todavía diagnosticándolo tempranamente. Entonces, estamos comparando aquí sus imágenes de resonancia, y sus imágenes que se toman con el RedCan bajo sedación. Entonces, aquí vemos que sí tiene una masa intraocular, pero además de la masa dentro del ojo, es bien importante ver todo alrededor del globo ocular, el nervio óptico, y podemos ver en la resonancia muy claramente hasta dónde llegan los nervios ópticos y podemos ver parte del cerebro para estar seguros de que no tenga en esta área por lo menos alguna infiltración o que haya invadido el tumor hacia el sistema nervioso central. Y en la parte de RedCan, pues vemos aquí la masa, que es esta masa que se ve aquí como entre rosadita y anaranjada, y vemos aquí en esta otra parte de la retina que está parcialmente desprendida. Este es un paciente con un tumor unilateral. Aquí a la par tenemos un paciente con un retinoblastoma bilateral. Vemos también en la resonancia ambos ojos, ambos globos oculares están ocupados por masas. Obviamente uno está más avanzado que el otro, el tumor del lado derecho está más avanzado que el del lado izquierdo, pero vemos que los nervios ópticos están normales y no, en estas imágenes no hay evidencia de enfermedad en el sistema nervioso central. Es importante que este es un corte. Nosotros hacemos resonancias al diagnóstico tanto de cerebro como de órbitas. Y en las imágenes de RedCam, pues vemos muy claramente el ojo del lado derecho que está totalmente lleno por un tumor. Y del lado izquierdo también tiene una masa, aunque no está ocupando la totalidad del globo. Desafortunadamente, nos vemos en nuestros países con enfermedad avanzada muy frecuentemente. En nuestro país, aproximadamente un 35% de nuestros pacientes viene con enfermedad avanzada. ¿Y enfermedad avanzada qué significa? Significa no solamente que no vamos a poder salvar el ojo, sino que el riesgo de muerte de estos pacientes por la enfermedad se aumenta mucho, porque ya el tumor se sale del globo ocular. Entonces, en esta primera imagen, pues vemos que el globo derecho está normal, está intacto. En las imágenes de resonancia no vemos una masa en esas imágenes. Y el globo del lado derecho está totalmente colapsado. Este paciente hizo una tisis al diagnóstico. Y en las imágenes de RedCam, a pesar de que no vimos una lesión en las resonancias, sí vemos que tiene dos tumores en el ojo derecho. No son masas muy grandes, pero sí es importante ver que este es un retinoblastoma bilateral. Y en el ojo del lado izquierdo, pues realmente no se puede ver ningún detalle del fondo de ojo porque el ojo está totalmente colapsado. En estas otras imágenes vemos que ya este tumor, pues lo vemos que está avanzado. Primero, en las imágenes, esta es una tomografía,
Vemos, algo importante es que en las imágenes de tomografía podemos ver la presencia de calcificaciones y esto nos apoya el diagnóstico de retinoblastoma, pero aparte de eso vemos que el ojo, el globo está bastante aumentado de tamaño, este es buftalmos, y aparte vemos que está el nervio óptico engrosado y esto ya es enfermedad tardía. Esto es un retinoblastoma que ya se salió del globo ocular. Y aquí hay otros ejemplos, este otro es otro ejemplo en donde vemos un tumor bastante avanzado con infiltración a todo el nervio y se ve cómo está totalmente engrosado el nervio, incluso a nivel periquiasmático, que es esta área de acá. Y el fondo de ojo pues no se ve claramente, solo se ve la masa adentro del globo. Y en el otro lado, pues siempre, ese es retinoblastoma bilateral, en donde vemos una masa ya que está protuyendo de la órbita, totalmente avanzado. Estas son, yo sé que son imágenes difíciles, pero no es lo que nosotros queremos llegar a tener a nuestros pacientes así. Nosotros queremos que lleguen cuando todavía podemos tratar de salvar la visión, pero principalmente salvar la vida de los pacientes. Estos son tumores avanzados y vamos a ir viendo las áreas de metástasis que estos pacientes pueden tener. Aparte de la gran masa que está protuyendo del ojo, vemos que tiene una masa aquí en cuello, entonces pueden hacer metástasis a los ganglios cervicales, a los ganglios periauriculares, y este otro y tiene además una masa aquí por metástasis a hueso, aquí en el temporal. Este es otro tumor avanzado en donde siempre hay una masa que está protuyendo del ojo izquierdo y tiene además metástasis a los ganglios periauriculares. Lo vemos aquí en esta con una masa con área de necrosis y lo vemos aquí de nuevo en este corte. Otro tumor avanzado, siempre con una masa protuyendo con el cono de aquí de la órbita totalmente ocupado por el tumor. Esta es una tomografía, pero si pueden ver, aquí se puede delimitar un área de una masa que ya está ingresando al sistema nervioso central. Lo vemos aquí un poquito más con medio de contraste. Estos son tumores ya muy avanzados, en donde desafortunadamente en nuestro medio no tenemos la capacidad de salvar a estos niños. Estos niños mueren de la enfermedad. Y estos son pues ya casos realmente impresionantes y muy avanzados, paciente que llegó de nosotros, de una región lejana del país, con ambos ojos totalmente destruidos, con masas protuyendo de ambos ojos y con nervios engrosados que probablemente ya tengan infiltración al sistema nervioso central, si vemos aquí en este otro corte de las imágenes. ¿A dónde más pueden hacer metástasis? Entonces ya vimos que los ojos intraocular es cuando especialmente quisiéramos que los pacientes fueran identificados y diagnosticados, es cuando tienen la mayor probabilidad de curarse, pero muchos de estos desafortunadamente no llegan así, entonces pueden extenderse la enfermedad extraocular a todos los tejidos alrededor del globo ocular, extenderse por el nervio óptico y llegar al sistema nervioso central. Pueden hacer metástasis a hueso, a ganglios periauriculares, a ganglios cervicales, pueden hacer metástasis a médula ósea y también infiltrar el líquido cefalorraquídeo. Y estas son las células malignas que usualmente las vemos formando grumos a nivel de la médula o del líquido cefalorraquídeo. Hay diferentes sistemas de estadificación en retinoblastomas y esto ha ido evolucionando a través del tiempo, pero yo les podría decir que hay entre 5 y 6 sistemas de estadificación, pero estos son los que más se usan. Se usa el IRSS, que es el Sistema Internacional de Retinoblastoma, y este es el otro que usamos, que es el IIRC, que es el Sistema Internacional para la Clasificación Intraocular de Retinoblastoma. Y entonces, ¿de qué depende cada uno de estos estadios? Pues, obviamente, de los tamaños de tumor, si es 1 o 2, a qué distancia está del nervio óptico, de la fovea, si hay líquido subretinal, si hay desprendimiento de retina, si hay afección del nervio óptico, si hay afección de los tejidos alrededor o si hay
incluso pues aquí infiltración con masa al sistema nervioso central. Entonces, esto dependiendo de la estadificación, pues así vamos a hacer, así va a ser el abordaje que nosotros vamos a hacer con los pacientes. Y el tratamiento va a depender de todo esto que vimos ahorita, va a depender de la estadificación, de cómo vamos a estadificar a este paciente, de la capacidad o no de preservar la visión en uno de los ojitos. Siempre le damos mucho más valor a la vida del paciente que al tener que conservar un ojito. Entonces, los tratamientos pueden ir, cuando son pequeños los tumores, desde láser, crioterapia, que estos son tratamientos locales dentro del ojo, láser, crioterapia, quimioterapia intravítrea, quimioterapia periocular o braquiterapia. Y otros tratamientos que usualmente hacemos uso especialmente en nuestros pacientes que ya están avanzados es la enucleación. La mayoría de nuestros pacientes terminan con enucleación. Quimioterapia sistémica también, casi todos nuestros pacientes terminan usando quimioterapia sistémica. También podemos hacer uso de radioterapia. Tratamos de evitar la radioterapia especialmente en los pacientes que tienen tumores bilaterales, porque ya sabemos que muchos de estos pacientes con tumores bilaterales van a tener alteración del gen RB, y estos pacientes, tienen el riesgo de padecer de otros cánceres, especialmente osteosarcoma, por la mutación o alteración del gen RB. Entonces, tratamos de evitar la radioterapia. También tenemos opciones, no aquí en Guatemala, pero en otros países, de usar quimioterapia intraarterial. Y en algunos pacientes con enfermedad muy avanzada que tengan afección de médula ósea o afección de sistema nervioso central, se les puede dar quimioterapia intensa ablativa y después rescate y trasplante de células madres. Realmente queríamos enfocar aquí esta plática en el tratamiento temprano. Los pacientes que detectamos tempranamente que tienen la enfermedad dentro del ojo tienen la posibilidad de curarse, una posibilidad de curarse muy alta. Arriba del 90% de los pacientes que se les detecta la enfermedad dentro del ojo tienen la posibilidad de curarse de esta enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora, por la charla tan bonita, y gracias también al doctor Rosado por estar con nosotros. Invitamos a todos nuestros asistentes a la charla a que hagan sus preguntas, y vamos a iniciar con nuestro espacio de preguntas. Tenemos varias preguntas para doctora Girón. La primera de ellas es acerca de ¿Por qué si el retinoblastoma bilateral es específicamente hereditario? Esto nos lo pregunta Tania Estrada. Nosotros sí asumimos que los bilaterales son hereditarios. No necesariamente todos son hereditarios. El 60-80% de los pacientes con bilateral pueden ser hereditarios. La única forma de saber y confirmarlo es haciendo un estudio genético del gen RB. Pero si no, lo mejor es asumir que son hereditarios todos. Gracias, doctora. Y José Álvarez nos pregunta también, ¿por qué el retinoblastoma es común en la niñez y no en otras edades? Como muchos tumores, hay tumores que son exclusivos de la niñez. No es solamente retinoblastoma, pero es un tumor de las células embrionarias de la retina germinales, entonces se desarrolla en la niñez, como el neuroblastoma, el hepatoblastoma, que son tumores biológicamente diferentes que solo vemos en los niños. Gracias, doctora. Y también nos preguntan, voy a juntar dos preguntas, una de Omar Estrada y una de Juan José Girón, acerca de, ¿existe alguna forma de hacer un tamizaje en los niños al nacer para ver si van a tener retinoblastoma o si existe alguna tecnología que nos pueda ayudar a detectar retinoblastoma? Sí, se podría hacer tamizaje evaluando la presencia o no de alteraciones del gen RB, pero realmente es muy costoso. Usualmente se hace cuando en las familias en las que ya se sabe que alguna persona padece de esta enfermedad.
pero lo más sencillo es hacer una evaluación con el oftalmoscopio indirecto. Entonces, con eso se podría, a la hora de la evaluación pediátrica, se podría evaluar y ver el fondo y tratar de ver el fondo de ojo con el oftalmoscopio indirecto y tratar de ver los reflejos, el reflejo rojo, y si no está presente, pues ya sospechar que hay algo que no está bien y referir al paciente con el especialista. Gracias, doctora. Y tenemos también algunas preguntas para el doctor Rosado. Juan José Cajón nos pregunta también si hay adenopatías múltiples sin tratamiento previo y se deben de medir y dar antibiótico terapia y esperar un seguimiento, si no, o se debe de pensar en un linfoma de una vez, como cuál sería el mejor abordaje inicial, me parece que es la pregunta. Muy buena pregunta, Juan José. Generalmente, como mencionamos en la presentación, depende del tamaño, como bien mencionas, una adenopatía más de 3 centímetros sin una sospecha de infección, pues generalmente nos hace sospechar que puede ser algo maligno. O un conglomerado, quiere decir, como hay múltiples, pero están juntos, y un conglomerado que mida más de 6 centímetros, generalmente no sospechamos que sea una infección, generalmente sospechamos que vaya a ser algo maligno y lo metemos a ver. Si son adenopatías menores de 3 centímetros, entre 1 y 2 centímetros, y hay sospecha de que puede ser alguna infección, pues se puede dar antibióticos antiinflamatorios, como bien mencionaba, 1 o 2 semanas y valorar, ¿verdad? Si siguen aumentando, pues hay que biopsiarlos y confirmar que no vaya a ser una neoplasia. Gracias, doctor Rosado. También nos pregunta nuevamente para la doctora Girón si tenemos algún dato de la incidencia de retinoblastoma en hermanos de pacientes. No tenemos un dato específico ahorita. Usualmente hemos visto algunas familias en donde la mamá y los hermanos padecen, pero aquí en nuestro país no tenemos ahorita una estadística sobre esto. Son poquitos casos, sí. Gracias, doctora. Y una pregunta más acerca de retino. ¿Todos los pacientes con retino van a necesitar enucleación? No necesariamente. Depende si los logramos identificar tempranamente. Hay lesiones que se pueden tratar incluso con tratamiento local, con crioterapia y radioterapia. Depende del tamaño. O en algunos pacientes una combinación de quimioterapia sistémica más terapia local para tratar de salvar alguno el ojo. Depende de la estadificación. Vimos alguna de las estadificaciones y uno de estos era intraocular. Entonces, dependiendo de esto, uno puede como hacer un pronóstico de los pacientes que tienen la posibilidad de salvarse o no el ojo. Gracias, doctora. Y le preguntan también en relación a linfomas. Gabriela Rodríguez nos pregunta de cuál es la esperanza de vida de un paciente que puede tener un linfoma. Muy buena pregunta, Gabriela. En estadios tempranos es arriba del 90%. De hecho, en un linfoma de Hodgkin, de bajo riesgo, casi es el 100% de sobrevida, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros lográramos detectarlos tempranamente en un estadio muy bajo, casi todos los niños se pueden curar, ¿verdad? Desafortunadamente no es la realidad de Guatemala, la mayoría se diagnostica en un estadio un poco más avanzado donde ya disminuye entre el 80, alrededor del 80% de sobrevida. Y esto es recibiendo tratamiento, ¿verdad? Tanto para linfoma como para retinoblastoma, me imagino. Así es, con tratamiento. Sin tratamiento, ninguno de estos pacientes sale adelante. Perfecto. Y preguntan también en relación a los linfomas, ¿qué tan agresiva debe ser la cirugía? ¿Se pueden curar sin necesidad de hacer alguna operación? Sí, buena pregunta. No tenemos que ser tan agresivos, no tenemos que ir a resecar toda la masa si es una masa grande. Una biopsia significativa suficiente para hacer un diagnóstico patológico es suficiente porque el tratamiento es quimioterapia o radio en caso de los Hodgkin,
y eso es suficiente. Generalmente eso es una masa muy grande, como un bulto. Le damos tratamiento y con eso el paciente se va a curar. Como mencionaba, sin tratamiento no se curan, pero no hay que resecar. No existe la opción de, por ejemplo, resecar el ganglio o el conglomerado ganglionar y con eso se cura el paciente. Ese no es el tratamiento, el paciente eso va a volver a crecer. Así que solo hay que biopsiar una muestra, no hay que resecar. Ok, y tengo dos preguntas similares, tanto para linfomas como para retinoblastoma. Como, ¿en cuánto tiempo puede avanzar el estadio de la enfermedad? Por ejemplo, nos hablaron de un estadio 1, 2 o un estadio bajo. Entonces, ¿en cuánto tiempo puede avanzar de un estadio al siguiente? Si quiere primero. Adelante, doctora. Perdón. En cuanto a retinoblastoma, es realmente variable. Hay tumores que son más agresivos que otros. Usualmente los bilaterales se asocian más a ser tumores más agresivos y que se manifiestan más tempranamente. Y los que son unilaterales, que son usualmente los no hereditarios, tienen a veces una tasa de crecimiento más lenta. Doctor Rosa. Va a depender el cuál de los dos linfomas estábamos hablando. El linfoma de Hodgkin generalmente es un poquito más lento, el crecimiento va a ser semanas, así que nos da como ese tiempo de que a veces se nos pueda ir, que el paciente no refiera mayores molestias. Pero si hablamos de los no Hodgkin, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, el crecimiento es días. Eso es muy rápido. A veces es difícil creerle a la mamá que dice, mire, hace 4 días no tenía nadie, ahora tiene una masa enorme, y sí pueden crecer así de rápido. Así que es importante sospecharlo al principio y evitar que esto crezca muy rápido, pero puede crecer muy rápido. Pero no, por sí. Gracias, doctores. Tenemos también otra pregunta de si hay algún dato sobre si algún factor del estilo de vida de la mamá o algún factor ambiental pueda tener alguna relación con un retinoblastoma. Hasta ahorita no se ha determinado realmente un factor causal. Se ha involucrado un poquito al papiloma virus, pero no hay algo bien definitivo que pueda demostrar eso. Entonces, hasta ahorita no tenemos una evidencia importante de un factor causal relacionado al comportamiento o costumbres de la madre. Gracias, doctora. ¿Y los pacientes con retinoblastoma que requieren enucleación van a perder la vista o no necesariamente? Sí, ese ojito, enucleación significa extirpar o retirar completamente el globo. Obviamente siempre tratamos de preservar la visión de algunos de los dos ojitos. Muchas veces logramos salvar un ojito, pero en los pacientes que tienen bilateral son los pacientes que tienen más riesgo de ser no videntes. A veces ellos pierden los dos ojos. Muchas gracias. Y en relación a los linfomas, ¿hay alguna forma de determinar la seguridad de hacer una biopsia? Principalmente en los pacientes, como nos explicó doctor, de que son pacientes que pueden tener masas mediastinales. Entonces, ¿hay algún estudio preoperatorio que debamos hacer en pacientes con adenopatías para asegurar que la operación es segura? Muy buena pregunta, porque como mencioné, las masas medicinales pueden ser muy peligrosas al momento de poner anestesia en un paciente, así que es importante hacer una estadificación, una evaluación de imágenes para ver si no comprime la vía aérea, si no hay alguna afectación de la vía aérea, y aparte de eso, pues que sea un procedimiento en conjunto con anestesia, ¿verdad? Que se haya discutido el caso con anestesia para evitar el riesgo de poner en peligro. Se puede hacer solo con unos rayos X, como mencionamos en la presentación, para descartar que no tenga esta masa mediastinal. Los rayos X anterior posterior se mira, se puede medir si hay masa mediastinal, y a un examen más a profundidad se hace una tomografía para revisar cómo está la vía aérea de estos pacientes. Es importante que si es un paciente adolescente y tiene una masa mediastinal, pero tiene un ganglio, por ejemplo, cervical, se podría biopsiar el ganglio cervical. Generalmente pues pase lo mismo y no tenemos que hacer una cirugía más extensa
para hacer un diagnóstico certero del paciente. Podríamos diagnosticar un linfoma de este ganglio, del cervical, que va a ser lo mismo que el paciente va a hacer mediastino y pues tratar de empezar el tratamiento pues tempranamente o lo más rápido que se pueda. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas en nuestro chat. Creo que no podremos contestarlas todas. Tenemos todavía algunos minutos para que podamos hacer tal vez un cierre de las recomendaciones o el mensaje para llevarse a casa de estas charlas. Entonces, iniciamos con usted, doctor Rosado. ¿Cuál sería su principal recomendación para los pacientes, para la detección temprana de un paciente con linfomas? Adelante. Gracias. Lo principal que quiero que nos llevemos de esta plática es que no todos los las adenopatías son infecciosos. No va a ser nuestra primera opción, pero tenemos que sospechar en caso sea una adenopatía muy grande o paciente tenga algún otro síntoma. Hay que sospechar una neoplasia. Mientras más temprano, mejor el pronóstico, como bien mencionaba la doctora Girón en su plática, al final es la vida del paciente y sabemos que si los detectamos tempranamente tienen mejor pronóstico con menor tratamiento, algunos incluso de Hodgkin no requieren radioterapia y eso pues es una calidad de vida mejor para el paciente a largo plazo, ¿verdad? Son niños, tienen toda una vida por delante, así que tratarlos tempranamente con el mejor pronóstico, con el menor tratamiento, siempre es lo mejor y es ideal para nuestros pacientes. Gracias, doctor. Doctora Girón, ¿cuál sería su mensaje para llevarse a casa? Igualmente, como mencionaba el doctor Rosado, el diagnóstico temprano es bien importante y en retinoblastoma, parte de la evaluación pediátrica debería ser tratar de evaluar el reflejo rojo de los ojos. Si uno tiene una sospecha, si hay estrabismo, que ya vimos que es un signo de retinoblastoma, o obviamente si hay pérdida del reflejo rojo, es importante enviar al paciente a un especialista para que tenga una evaluación más profunda. Es lo mismo, ¿verdad? Los pacientes que detectamos tempranamente tienen más posibilidad de curarse, menos toxicidad por el tratamiento. Entonces, es el mismo mensaje, el diagnóstico temprano es muy importante. Podemos salvar no solo la vida en nuestros pacientes, sino en estos casos también la visión y los ojos de los pacientes. Gracias, doctora. Y una última pregunta en relación a esto. ¿Qué pasa cuando la mamá le dice a uno, mira, yo le veo el ojo, que la pupila tiene una luz blanca o que se la ve diferente? Pero llega a la clínica y yo no se lo veo. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Le creo a la mamá? ¿Le creo lo que yo pienso? ¿Qué hago? Sí, hay que creerle a la mamá. No siempre vamos a ver nosotros el reflejo blanco. A veces depende dónde está el tumor y depende dónde está la fuente de luz. Entonces, sí, hay que creerle a la mamá y hay que hacer una evaluación por especialista minuciosa y mejor si es bajo anestesia. Está bien, muchas gracias. Entonces, agradezco mucho a nuestros dos invitados en esta UFM Talk. Realmente fueron dos charlas muy, muy bonitas. Gracias a todos los que nos están escuchando en las redes sociales. Han hecho muchas preguntas, muy, muy buenas preguntas y que nos han ayudado mucho a esta fantástica discusión. Entonces, invito a todos a que sigan aprendiendo en nuestro curso de Introducción a la Oncología Pediátrica, que está disponible en opencourses.ufm.edu, y a que se unan a nosotros a nuestra próxima charla la próxima semana, el día miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Girón. Gracias, doctor Rosado, por estar con nosotros. Y gracias a todos nuestros participantes por su atención. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.